Durante los días 17, 18 y 19 de mayo se ha celebrado en las calles y plazas de Leganés 14 espectáculos de teatro en calle de diferentes compañías que han podido ofrecer obras de ilusionismo, magia, títeres y entre otras expresiones artísticas, de forma totalmente gratuita y aptas para todos los públicos. Pues este fin de semana se han llevado a cabo todas las actividades de la programación de Al Aire, que es una programación que, como con dicho nombre, lleva haciéndose desde el año pasado. Son obras de teatro que se hacen en la calle para todos los públicos, público infantil, público juvenil, público adulto. Se hacen 6 ubicaciones diferentes. Este año la novedad es que la Universidad Carlos III ha colaborado en este proyecto con una obra que se llama Cube, de hip hop, que la verdad ha estado muy interesante. Aunque el tiempo no ha acompañado mucho, la verdad es que el público se ha volcado y todas las obras han tenido una gran acogida en las 6 ubicaciones. Y luego, como fin de semana para celebrar el Día de los Museos, ayer se llevó a cabo una obra de teatro también en el Museo de Esculturas y esta mañana se ha hecho una visita guiada por el museo explicando las obras tan importantes que tenemos en él, seguidas por el Reina Sofía, obras de artistas muy importantes, con premios nacionales e internacionales, con un gran valor artístico, y lo hemos celebrado así y lo vamos a terminar con un concierto que nos va a dar la Escuela de Música aquí en el Centro Municipal de Sillas. Este programa de teatro de calle, organizado desde la Concejalía de Juventud y Cultura, ha presentado bajo el nombre genérico de Al Aire, Arte en la Calle. Tiene la particularidad de que se ofrece al aire libre en espacios abiertos, calles, jardines y plazas de distintos barrios de la ciudad.